¡Eli! ¡Santo cielo! ¡Eli! ¡Eli! Lo siento. ¡Jessy! ¡Están aquí abajo! No. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien sería dejar a Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo, bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor.
Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Bueno. No pude llegar a los caballos. Parece que Tommy se llevó uno. Ahora María cerró los establos. Maldita sea, Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un auto, un caballo o algo. Ok. Llegar a Seattle será mucho más difícil. Entonces será más difícil. Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? Lo sé. No quiero que sientas que tienes que hacerlo. Ellie. Tú vas. Oh. Yo voy. Y punto. ¿Tienes que ir por tu mochila? La escondí en las puertas al este. Supuse que nos iríamos por ahí. Bueno, hermanos, empezamos después de la tragedia del capítulo pasado. Seguimos con The Last of Us. Y según vamos a la casa de Joel. ¿A recoger qué? No sé. Pero vamos a la casa de Joel. Un solecito. Solecito que se pone. Saliendo volando las palomas. Saliendo volando. Mira, muchos ramitos para Joel. Joel Miller. Bueno. Oye. Lo que necesites lo conseguiré. Quiero hacerlo. Ok. Estoy bien. Vamos. Y vamos a ver qué es lo que venimos a recoger. Estaré por aquí. Ok, déjame Gracias. Investigar primero aquí. Si en realidad no tiene mucho. Bueno, una pantallota. Mira, ese lo hizo Ellie. Cae por acá. Dinosaurios gigantes. Deinonychus. Fue un buen día. Deinonychus. Gigantes del pasado, dice ahí. Peces, búhos y elefantes de madera. Una cantinita para beber algo de vinito o algo de alguna bebida embriagante, alcohólica, no apta para menores de 18 años. En Estados Unidos, menores de 21, claro. ¿Qué es esto? Mira, un té. Una taza de búho. ¡Ay, dinastía! Creo que aquí es donde se alistaba para salir, ¿no? El bañudo. Ay, Dina. Vamos para arriba. Una aspiradora. ¿Le gustaban los caballos al Joel? Ya, tenía bastantes guitarras, ¿eh? Siempre trabajó en guitarras. ¿Él hacía las guitarras? Pues sí, pues si le gustaba trabajar madera. Sí, mira, él las hacía.
Esas esculturas y toda la cosa. Era un artista, Joel. El Joel. Mira, acá tiene otros animales de madera. Un lobo, un conejo, un cerdito, un venado y un oso con un pescado. Con un pecado. Otro baño sin espejo que se cayó, no sé. Aquí es donde se bañaba el vato. Vale, vale. Bueno, pues que quieras, fue como un padre como para ella, ¿no? Digamos, algo así. Nariz boleada por aquí. Mira, la foto con Sara. La foto con Sara. Ay, disculpen. Mira, ahí está una con Ellie. Con un caballo. Mira, alguien va en caballo por afuera. ¡Qué ole! Mira, aquí escuchaba su música. Otra guitarra. Esta es la guitarra que falta ahí arriba. ¿Se acuerdan? Vamos, cae en la caja. El reloj de Sara. Aunque siempre estuviese roto, él lo usaba. No importaba aunque nos diera la hora. Mira nada más, el revólver de Joel. Echaré unos cuantos con este. Pues creo que ya. Ahí voy. ¿Todo está bien? Sí, solo que... solo ven aquí. Ah, no, pues ahí, ahí voy. Mira, este es Joel y Tommy. Ahí voy, ahí voy. Que no cunde el pánico. ¿María? María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse, están...
perdiendo luz. Estamos perdiendo luz. ¿Saben qué tan lejos está Seattle? Está casi llegando a Canadá. Por el noreste. Sí, está lejísimos. El cazador estaba sobre él, ahogándolo, y Joe no alcanzaba su arma. Dios. ¿Tenías miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo entré corriendo, tomé su arma y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? 14. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No, una persona consciente. Nada fúngica. 10. Wow. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? Mierda. No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. Estamos perdidos. Perdidos. Claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Un poco de fe? ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. Hasta tener más información. Bueno, ya veremos. Vamos, Shimmer. Bueno, espero que sea Shimmer, ¿verdad? Sí, creo que sí. Tiene esa línea blanca en la cabeza. Bueno, se ve agradable el lugar. ¿Qué no? Muy natural, mucha naturaleza. Allá más. Hay palomas. Cucurru, cucú. Las palomitas. Vale. Por acá, porque por acá hay más sombrita. Y cala el soludo. Eli, autos. Sí, nos acercamos. Autos. Hay que estar alerta. De acuerdo. Alerta. Hay que estar alerta. Vamos. No se me atore. Shimmer. Aquí vamos. Hay más carros. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. ¿Izquierda o derecha? Y que vamos a la derecha primero. Autos desvalijados, autos abandonados. Autos que... Ok, por aquí no es. Definitivamente por aquí no es. Bueno, esta es una casa rodante que me recuerda a... Breaking Bad, Heisenberg. Espero que alguien sí lo conozca. Es una serie de... que primero salió en la televisión y ahorita ya están todas las plataformas de streaming. La pueden ver en Netflix, por si les interesa. Cámara, Shimmer. Quería subir ahí arriba. ¿No hay nada aquí? Vale. Ahora vamos. Ahí te voy, dinastía. Mira cómo está, cómo es que sigue en pie. ¿Cómo es que sigue en pie este puente después de 35 años? No, 25. Después de la pandemia. Ay, dije pandemia. Espero que no me desmoneticen.
Aunque a mí nunca me han monetizado, ¿verdad? Pero de todos modos, me lanzan esos mensajitos que dicen: sí. Tu video no puede ser publicado porque tiene restricciones. Va contra nuestras normas. Así una vez me pasó con uno, ¿eh? Vamos a ver. Ay, mira, Mapuda. Soy el mapa, 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 soy el mapa. Una cartita. Excelente. The Starfire Kits. Starfire Kits. Encontré al coludo. Al coludo. Al que tiene la colota largota. Al coludo. ¿Algo bueno adentro? Allí un mapa turístico. Bien. Algo es. Mapa algo turístico. Bueno, somos turistas en Seattle. Salta, Shimmer, salta. Uy, uy. Oh, una cascada natural. Vamos, Shimmer. Vamos, 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 vamos. No se me acobarde. Uy, uy. Vamos a refrescarnos un poco. Eso, Shimmer. Venga, venga. ¿Cómo se escucha? Parece tranquilo. Sí. Te hace pensar en lo bien que nos comportamos. Ya sé. Es lo que me preocupa. Tranquilo, ni personas, ni infectados, no más animales y naturaleza. Bueno, pues qué te digo. Espero que no nos sorprendan. ¿Se escuchan ranitas por ahí? Un auto al revés. Vamos, Shimmer. Estamos en el bosque de la China. La chinita se perdió. Y como andaba perdida, ya no me la sé. Vaya, ¿es la ZC? Vale, vale. Sí. Miren los lugares altos. La ZC. Vamos a investigar para acá, porque creo que por acá hay algo que me interesa. Gracias. Tanta falta que me hace un martillo. Ok. No traigo tantas balas, pero igual. Dale, dinastía, ahí te quedas, pues. El bosque de la Dina. La Dina se quedó porque no se quiso subir al caballo con la Eli. Lobo. Los intrusos a la vista morirán. Qué amigables. Al menos sabemos que es el lugar correcto. ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal. Tiene que haber una entrada. Tiene que... Esta auto ya ni llantas tiene. Bueno, vamos a investigar por acá. En estas puesto de... No sé qué sea. Este reloj se paró. Qué extraño reloj. Tiene todas las horas. Ok, no entiendo del todo. Pero bueno, creo que tiene las 24 horas, mira. Órale. No sé por qué es. Quizás sea un reloj del ejército. Son las 16 y media, serían las 4 y media de la tarde. ¿No? Nada. ¿En este? Nada. Aquí hay puros servidores. De nada sirvió que lo rompiera. No puedo abrir ese. ¿Qué es esto? A ver, vamos a leer. Está cortito. Cuando llegues a la puerta, busca a un soldado de nombre Kieran. Dile que te envíe. Luego dale el kilo y él te ayudará a entrar. Buena suerte. ¿El kilo? ¿El kilo de qué? ¿De queso? ¿El kilo de tortillas? Parece que hay algunas grietas en esta pared. ¿Ahí arriba? ¿Las ves? Sí.
aunque no sé cómo podemos subir. Las grietas, bueno. Pedra. Sí, entonces, ¿qué era? ¿Kilo de tortillas? ¿Kilo de carne? Pues a mí me gustaría un kilo de tortillas para el caldito de res. Está bien chidori. No, pues no hay nada por aquí. Pero creo que es por ahí arriba. Sí, mira, ahí hay unas escaleritas. Pero Dina, tranquila, Dina. Llevas prisa, mujer. Llevas prisa. Ahí está. Está desde muy alto. Eli, ¿qué hay? Espérate, dinastía. Voy a investigar primero acá. Tampoco hay nada. ¿Algo bueno? Espérame. Totalmente limpio. Pedra. Estados de infección. Ok. Bueno, eso creo que lo sabemos desde el... Mira, este se detuvo a las 2 de la mañana. Exactas. Y también tiene 24 horas. Rutas. Inventario. Zonas limpias. Vaya, creo que son más zonas infectadas que zonas limpias. Nada. Es cierto, ¿eh? No hay nada aquí. Bueno, vamos acá. A ver, hay como unas tipo celdas. ¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. Jaulas, sí, porque una jaula es para un animal y una celda es para una persona que se portó mal. Así que niños, háganle caso a su jefa y hagan la tarea. Los que no la hagan, les van a encerrar en el baño, como si fuera una celda. Y cuando vaya su papá o su mamá a hacer popis, ahí se van a quedar de todos modos en el baño. ¿Para qué ese es el castigo? ¿Eh? En la celda del baño olorosa. Bueno, ya. Vamos con dinastía para arriba. Ahora sí, Dina. Ahora sí. A ver, ¿por dónde era? En la celda de la Dina. Era por acá. Ah, sí, sí. Pues ya tienes ahí mucho esperando, pero pues... Cámara. La celda de la Dina. Ayúdame a subir. Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. Espero no caerme. Ahí está la Shimmer. Ahí está la Shimmer. Vamos a saltar. Acabó que Ellie no tiene miedo a las alturas. Excelente. Ah, pues nada que te caes, Ellie. ¡Oli, mole! ¡Ay, mierda! ¡Estoy bien! Y casi muero. Casi. Pero no. Así que podemos seguir. ¿Nada? Puros cucurrucucú. Van volando. ¿Dónde están? Ni nadie, es para mí que es un puesto abandonado. Okay, mira, este va para arriba, vamos arriba a ver qué encontramos. Un puesto de vigilancia. Aquí hay varias cosas. Ok, otra carta de las... Genial. Coleccionables. Y aquí hay otro... Ajá. Pedra.
Zelda, tan pronto tu unidad tome puerta, ábrela y coordina con la unidad de John. Tenemos infiltrados listos en la línea de refugiados. No quiero que nadie de Fedra sobreviva. Cuando controles la zona, ofréceles entrada a los refugiados a cambio de su lealtad hacia los lobos. Larga sea tu supervivencia, Isaac. Muy bien. Poquito a poquito bajando, muchachos. ¡Ay, güey! Entonces es muy alto. ¡Ay, cabrón! Se resbaló a mi compa. Buenas tardes. ¿Alguien me dice cómo abrir la puertota aquella? A falta de llave. Recuerden, amigos, primero que nada son los botiquines. Cuando ya tengan sus 3 botiquines o 2 mínimo, ya pueden hacer sus bombas molotovs. Este 2 o este 1 o este 2. Me pregunto, ¿cuándo lo escribirían? 0451 Norte, ajá, bueno. Dice, pronto habrá un gran operativo. Así que Isaac quiere que busquemos cualquier profesión que quede en el centro. Sí, pues por eso. La base Cerevena. Es algo. Por eso quedó. Por eso no hay nada. Allá donde estuvo buscando, porque lo vaciaron todo. Busca el combustible, el estacionamiento del juzgado. Domo. Y llegó al refugio de la base Cerevena. 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 No nada. Eso ya lo vimos. A ver, esta quiere se detuvo. A las 8. A las 8:30. A las 8:30. Ese sí es un generador. Ese es un generador grande. Bien. Ok. ¡Para allá! No sé, pero para allá. Ahora está abierto. Ay, no es cierto. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Creo que lo tengo que conectar aquí. ¡Ah! ¡Su mecha! ¡Mierda! Es que no era para allá, era para acá. Listo. ¿Eli? ¿Eli? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ah, por acá. ¡Oli! Hola. ¿Todo en orden? ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta. Tengo que resolver esto ahora. Bueno, confiamos en ti. Gracias. A ver, pues por ahí fue por donde bajé. ¡Ah, un ladrillo! Bien. ¡La verdura! Bueno. Está cerrado. Un ladrillo. Para abrir la puerta. Ah, sí. Él y la chola. No, hace falta la electricity. La electricity. Neve. Me
¿Por aquí sí podemos pasar por donde no está abierto? Vamos arriba a ver qué hay. Es un puesto de vigía. ¡De vigía! Súbete, Lee. Pastillas, alcoholito y muchas piezas para las armas. Perfecto. Muy bien. A ver, creo que esta cosa también necesita luciérnaga. Electricidad. Perdón. ¿Dónde? No lo encuentro. Por allá. Tiro con los vidrios rotos, Eli. Ah, mira. Aquí es. Falta energía. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí necesito un código. Ok, a ver. ¿Aquí qué es? ¿IS-2 o qué era? Vedra. Es que no me acuerdo aquí qué es. De reunión. Puerta principal. Pero es que no me dice qué es. Espérate. Es que no me dice por ningún lado. No, el diario no. Códigos de las puertas de control. 5345, ¿no? A ver. Cinco, tres, cuatro, cinco. Tiene que ser uno de estos. Ale, male, no. No es. Ay, no. Me estoy equivocando mucho, hermanos. Pero ahí voy, Espérame tantito. Entonces, puestos 0451. Main Gate 0512. Cero. Cinco. Doce. Sí. ¡A huevo! ¡Agárrale mucho! ¡Bien hecho! ¡Mierda! ¡Ole, mole! Vamos. Salgamos de aquí. Ese golpe fue ruidoso. Sí, mucho. Disculpen, muchachas, por la tardanza, pero es que no sabía los códigos y así. ¿Y ahora qué? Encontré una nota con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Cerevena. Cerevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar desde ahí. Vamos. Ahí está el primer lobo. El primer lobo. ¡Uy! Ay, ahí mierda, está, mira. Hotel Cerevena. Hotel Cerevena. Tiene que ser ahí. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita Fedra. Vaya creatividad. Directo al grano. Vamos más cerca y exploremos. Maldita Fedra. En Boston, si te veían arruinando un muro así,
Te daban una paliza. O algo peor. La ZC suena divertida. ¿Sabes el código? La nota que encontré tiene varios. Pero primero tenemos que darle energía. ¡Energía! Ahorita vamos a dar energía. Bien, ahí vamos. No tiene gasofa. Sin combustible. Maldito sea. Sin combustible. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Tomás. Ahí está el domo. ¿Y dónde estamos? Estamos... Yo diría que estamos aquí. Perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. Ok. Muy bien. Ahora sí que, hermanos, a investigar por aquí. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Por allá. Supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban en manos de los infectados. O de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno, usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una seta, sí. Me empiezo a dar cuenta de eso. Colin, escuché otro rumor que dice que nunca revisaron. ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Ah, sí. El banco es ahí, en ese... Ahí dice, mira. Westlake. Westlake Bank. Es ahí. Pero la verdad es que no vamos a ir primero ahí. La verdad. Dina. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí, tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos 8. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Ese es el objetivo. Lo logré. Las provisiones. Pastis. Y tornillos. Uy, aquí sí hay un botín, ¿eh? Hola. 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 Ok. Creo que eso es todo. Ok. Creo que Shimmer está enferma. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Llegó a sentirse mal? Ah, sí. Madre. Dice reparto de comida. En Boston hacíamos filas larguísimas y estaba horrible. Me volvería loca. Algunos lo hicieron. Un tanque. Un tanque, hermano. Nunca vi uno de estos en acción. Tuvieron un mal día. ¿Qué sucede? Esqueletos quemados. No es como quisiera morir. Parecen esos astronautas. ¿De qué estás hablando? De las primeras misiones a la Luna. Hubo un incendio eléctrico y los astronautas se incineraron en la cápsula. Bueno, al menos murieron por algo importante. Exacto. Estos son idiotas asesinados por otros idiotas.
Bien, Shimmer, espera aquí. Distribución de combustible. Aquí vamos. Wow, Fede, sí que aseguró este lugar. Boston siempre necesitaba comida. El hambre te desespera. Sí. Vaya que sí. ¿Qué es esto? Genial. Bomba aturdidora para aturdir varios enemigos y luego rematarlos con ataques de golpe. Gracias. Nueva arma. Muy bien. Bingo. Venga, Dina, es por acá. Hay que entrar por acá. ¡Ole, mole! Sí, que estaba alto. Dinastía. Ahí viene. ¿Puedes pasar? Por ahí sí. No soy tan obesudo. Bien, ahora. Ay. La mierda. Infectados. Atención. Son 12. Bien. Gracias, Dina, por ayudarme. Mira, estos están ciegos. Okay, mientras más me acerque a aquellos. Gente, tuvieron que despejar el lugar, ¿cierto? Tal vez no llegaron a este sitio. Tal vez. Busquemos el combustible. Ok. Vamos a entrar. Gran domo. Buenas tardes. Oye, Eli, este lugar es una sinagoga. ¿Sin a quién? Oh, ¿cómo lo sabes? Uno. Hay decoraciones de menorá en la pared. Es algo judío. Segundo, no ardo como bruja. ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta. Ah, ¿y los otros no? Cállate. Una sinagoga. Este lugar me trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. Nunca te consideré una chica creyente. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición, y el Holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. ¡Ah!
Por poco. Aquí está el combustible. Aquí vamos. Ah, maldita sea. Oye, esa boca. Estamos en un templo. Está vacío. Qué mal. ¿Y ahora qué? Probemos en el garaje del juzgado. Salgamos de aquí. Flamable. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson. Lo hice en la tumba de Joe. A veces simplemente rezo para mí misma. ¿Rezar para sí misma? ¿Te ayuda? Creo que me calma. Me ayuda a tener otra perspectiva. Es para canalizar la pena. Para mostrar respeto. Es lo que sé. Tenemos información reciente de un escondite activo de los lobos. Vaya al escondite con los soldados disponibles en el sector. Ejecuten a cualquier sospechoso. Aseguren la ubicación y esperen mi llegada. Soldado Miller. También se apellidaba Miller. Vamos a ver qué hay aquí. Un pergamino gigante. Oh, esta es la Torah. Ah, la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras, como la Biblia judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, por lo menos no tiraron todo. Por lo menos, dinastía. ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. Muy bien. Ellie, cuidado. Está bien. Está resistiendo. Necesito agarrar más vuelo. ¡Oh! Se alcance. No es nada. Vamos, Dina. ¿Sí? Oli moli. Pastillas. Gracias. En el cajón. No hay nada. ¿5774? ¿Viajamos al futuro? No, tonta. Es un calendario hebreo. ¿Para año nuevo? Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel. Se me antoja una. Uf, eso suena bastante bien. Las fiestas judías son pura comida. Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos. Una línea de sobrevivientes. Exacto. Una línea de sobrevivientes. Tacha el domo de la lista. Vamos a buscar el juzgado. Domo tachado. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Al menos está tranquilo aquí. Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y explosiones. Mi hermana siempre evitaba la secta. Tienda de música Valiant. ¿Buscamos por provisiones? Vamos. Buenas tardes. Dios, imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Podrías relajarte, tocar algunos instrumentos. Apuesto a que tenemos todo para formar una banda. Tú no sabes tocar nada. Bueno, sí, pero podría aprender. Todos podemos aprender.
Otra carta, gracias. Dasward. Así se llama la carta, Dasward. Nada por aquí. Nada por allá. Ah. Oye, mira esto. Oh, wow. Eso fue un ritmo interesante. Perdón. Es talento innato. Admítelo. Mira, que te Pearl amo. Jam, Licking Boy. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que los seguían a todos lados. ¿Eso no es lo que soy ya? Supongo. Uh-huh. ¡Ole, mole! Hey, yo no quería caerme. ¿Unos bongos? ¿Unos bongos? ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. Take me on.
Debiste besarme esa vez. Quería hacerlo. Y yo. Bueno, deberíamos continuar. Sí.